Y por eso el gobierno por fin nos ha autorizado para que organicemos un cuerpo de policía. Debemos enfrentarnos contra los constantes atracos a nuestras diligencias. Debemos actuar con decisión, con crueldad, si es necesario. Todos vosotros conocéis perfectamente la clase de gente con que os tenéis que enfrentar. Pero estoy seguro de que saldréis airosos. Este es Glenn Kovacs. Grabaos bien su cara en la memoria. La compañía Wells Fargo cubrirá literalmente de oro a quien le capture vivo o muerto. Estas insignias os darán carta blanca. $3. ¿Qué pasa? ¿No te fías? A los cazadores de recompensas les cobro por adelantado. Costumbre de la casa. Te doy 5 más si me dices dónde puede encontrar a Ted Salomon. Ahí está su despacho. Pregúnteselo a sus hombres. Es el último. Puedes ir. Tú, amigo, ¿a dónde vas? Búscate el Salomón. Quítate de en medio. He dicho que busco a Ted Salomón. Está en el campo de trabajo. ¿Queda lejos? A 8 millas de la ciudad. Hacia el sur. Tenga cuidado con esa gentuza. ¿Me vendes un caballo? Sí, venga. Ha terminado. Venga, bajad. Vamos, ¿qué esperas? Moveos, estáis dormidos. Vuelve a tu trabajo. Se está muriendo. He dicho que lo dejes. Maldito. Yo te enseñaré a vencer.
¡Detenedle! Cómo se te quitan las ganas. Señor Salomón, alguien está llegando. No, quieto. No quiero problemas. Puede ser un inspector. ¿Qué quiere? Busco a Ted Salomón. Soy yo. Me llamo Jeff Sullivan. ¿Tiene algún encargo oficial? Aquí no se admiten visitas. Compré un caballo para llevarme a un preso. Estoy dispuesto a pagarlo. No, yo no vendo a mis hombres. No me pertenecen. Pago un tanto al Estado para que trabajen para mí. ¿Entonces? Si alguno desaparece, debo dar cuenta al juez. Diga que en lugar de un hombre han muerto dos. Podrían abrir una investigación. No quiero complicaciones. ¿Embolsarse $1,000 es una complicación? Se llama Dan Barker. Por lo que veo, eres un cazador de recompensas. Dame 1,500 y te lo llevas. He dicho 1,000. Dámelo. Antes tengo que ver si es él. Ven conmigo. Haces un buen negocio. En estas condiciones no vale ni el precio de un ataúd. Vayas a reventar ahora. He invertido una fortuna en ti. Has apostado por un caballo muerto. Lo siento, amigo. Estos errores se pagan. Soy de los que saben perder. Adelante, dispara y acabemos ya. ¿Por qué pagaste esos $1,000? Digamos que los tiré. Te he preguntado por qué. Dispara. No. No mato a quien me ha sacado de ese infierno. Te perdono la vida, pero tendrás que salir tú solo de este desierto. Barker, si me dejas vivo algún día te arrepentirás. Bueno, son tantas las cosas de las que me tengo que arrepentir. Que tengas suerte, amigo. Thank you.
Señorita. ¿Y mi caballo? Su caballo está bien, señor. Pero ¿cuánto come? Gracias, señor. Muchas gracias. Te irás a escandalizar, ¿verdad? ¿Por qué has venido aquí, Dan? Porque necesitaba un baño. Te has fugado de la cárcel. No te preocupes. Lo importante es que estamos de nuevo juntos. ¿No te parece? Sí, desde luego. ¿No me das un beso de bienvenida? Yo no fui quien te mandó a la cárcel. Lo sé. Me mandaste a la horca, pero la cosa te salió mal. No es verdad. ¡Yo lo fui! Seré tu huésped unos días. Pide que me traigan algo de comer. Yo me encargaré de ello. Será mejor que no te vean. ¿Por qué? Nadie me busca. Digamos que me han puesto en libertad por buen comportamiento. Otra cosa. Avisa a nuestro querido socio, el abogado Donovan. Esta noche nos reuniremos los tres. Como en los buenos tiempos. Sí, Dan. Abajo he dejado dos caballos. Que alguien los lleve a los establos de Benson. Un buen negocio. Lo que antes valía 10, ahora vale 30, 40. ¿No es así?
¿A dónde vas a parar? Tú eres un buen abogado, Donovan. Necesito tu consejo. Cuando Mirna y yo nos establecimos en esta ciudad, después de sacarte de aquella mugrienta taberna, ¿te acuerdas? Juntamos un buen puñado de dinero. Ganado al servicio de un forajido. Exacto. Mi hermano Glenn. Robando y asaltando diligencias. También eso es cierto. Era dinero que chorreaba sangre. Pero algo bueno debía tener cuando tú me aceptaste como socio. ¡Basta, Dan! ¿A qué viene sacar a relucir todo esto? Una magnífica inversión. Se compra un viejo bar y se convierte en una casa de juego. Las cosas empiezan a marchar bien. Mejor dicho, marchan tan bien que un buen día el señor Donovan y mi querida amiguita deciden reducir el número de los socios. Eso no es cierto. ¿Y qué se les ocurre? Sencillamente me venden a un cazador de recompensas. No tienes pruebas. 3 años de cárcel. ¿Basta como prueba? Yo quiero actuar conforme a la ley, Donovan. Por eso te pido un consejo. ¿Qué me conviene hacer? Coger el dinero y desaparecer. Te devolveremos tu parte. Mi parte hoy vale $10,000. Eso es absurdo. Págale. Mirna tiene razón. Te conviene pagar porque podría olvidar el quinto mandamiento. Está bien. Pero tendrás que darme algo de tiempo. 2 días, Donovan. Naturalmente saldrás por la puerta de servicio. Tu prestigio quedaría por los suelos si la gente se entera de tus relaciones con Mirna. ¿Has oído hablar de la organización Wells? En cuanto se enteren de que Glenn Kovac es tu hermanastro, te buscarán. ¿Te preocupas por mí? No. Es por el dinero. Sentiría únicamente que cayera en manos de los pistoleros de la Wells. No te voy a dar ese disgusto. Te daré uno mucho mayor si me traicionas avisando a esa gente. ¿De acuerdo? Adiós, Mirna. Dan, ¿te acuerdas lo bien que lo pasábamos juntos en aquellos tiempos? Mirna, llevo más de 3 años sin tener una mujer entre mis brazos. Y me estoy muriendo de ganas por tenerla. Dan. No me has comprendido, Mirna. He dicho una mujer. Nada, guapa. Sigue durmiendo. ¡Suelta esa botella! Corrales. Manos arriba y vuélvete. ¡Caramba! ¡El señor Barker! ¡Qué placer, compadre! ¿Has venido a buscarme? No, mi amigo. Si yo lo creía muertito. Entonces, ¿por qué has venido? Porque soy un ave de paso, compadre. Yo soy como los cuervos, crac, 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 que nunca saben dónde te llevan las alas, ¿comprendes? Los cerdos no tienen alas. No te enfades conmigo. ¿Qué he hecho yo de malo? Te entregué a justicia. Ella te estaba buscando. Era mi deber. Pero por ello te pagaron $1,000. Merecía la pena, ¿no? Tú no conocías este país. Y viniste sobre seguro. Quiero saber quién me vendió. Podría charlar un rato contigo, pero antes, baja ese revólver, hombre. Que se quiten del medio. Ya lo habéis oído. ¡Estáis sordos! ¡Todo fuera! ¡Vamos! ¡A tomar el aire! ¡Y tú también! ¿Quieres probarla? Vamos, dime quién me traicionó.
Pues verás, yo siempre estoy al lado de la ley y tengo contactos muy buenos con los que la representan. Por ejemplo, los abogados. Donovan. Yo no pronuncié su nombre, no soy un espía. ¿Fue él entonces quien te llamó? Sí, me puso un telegrama, pero todavía no lo he visto. Te lo juro, yo no sé por qué me llamaría. Yo te voy a decir por qué te llamó. Quiere que me mates. No, amigo, yo no hago esas cosas. Soy incapaz de matar a un mosquito que viniera a picarme la misma cara. Por dinero matarías a tu madre. ¿Yo? ¿Pero qué dices? Además, yo ya no soy cazador de recompensas. Tengo un empleo fijo. Pongámonos de acuerdo. Tú te largas ahora mismo. Y yo olvido que por tu culpa estuve a punto de ser colgado. ¿Está claro? ¡Pues claro, hombre! ¡Quieres ser tu amigo, Parker! ¡Ahora me voy, gringo! He dicho ahora mismo. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡A caballo, amigos! Ya no tenemos nada que hacer aquí. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Caramba, gringo! Sigue siendo tan rápido como el rayo. Era una broma. Vete o te salto la tapa de los sesos. Tranquilo, amigo. Cálmate. Cálmate, no dispares, gringo. Ya los estamos viendo. ¡Vámonos! Ah, ¿eres tú, Dan? Entra. No esperaba tu visita. ¿Cómo es que has venido? Siéntate. Cambié de idea, Donovan. Quiero mi parte ahora mismo. ¿Ahora? Eso no es posible. No tengo todo ese dinero ni en el banco. Abre la caja fuerte. Cuidado, Dan. Te estás pasando. ¿Por qué llamaste a Corrales? No sé de qué me hablas. Te voy a refrescar la memoria. Me dijiste que esperaría estos días. Y te dije que te mataría si me traicionabas. Abre. Saber si es tan rápido con el revólver como dicen. Yo en tu lugar me quedaría con la duda. ¿Por qué no le detenemos? No, nadie le ha denunciado y en este estado no ha cometido ningún delito. Así que no podemos detenerle. Qué lástima. Ten cuidado. En nuestro oficio no es un defecto ser un poco fanfarrón, pero exagerar puede ser peligroso. ¿Nos abandona, señor Parker? Sí. Soy el ayudante del sheriff. Enhorabuena. Tenía un gran deseo de conocerle. Bueno, pues ya me conoces. ¿Es usted tan rápido como dicen con el revólver, Parker? ¿No me ha oído? Ya te oí. He matado a 4 hombres. En la culata de mi revólver hay 4 muescas. Déjame en paz. Me gustaría batirme contigo. No eres lo bastante importante a pesar de esos 4 muertos. No tenían la categoría de Dan Parker. Vete. Será mejor para los dos. Te creí menos cobarde. Te has equivocado.
¡Apártate! ¡Eres un cobarde! ¡Levántate, Barker! ¡Saca el revólver! Tú aquí representas la ley. ¿A qué esperas? Ya te he dicho que no quiero nada con la ley. Ahora estamos iguales. No. No estamos iguales. ¡Quieto, Jerry! Está desarmado. ¡No se meta! Y tú recoge el cinturón y póntelo. Te voy a matar de todos modos. Te doy 3 segundos, Parker. Luego dispararé. Debió hacerlo usted, sheriff. Ya está bien, Jerry. Vete. Y usted, supongo que se iba a marchar. Me parece una buena idea. Recoja sus cosas y... No. Yo cogeré ese revólver, ¿verdad, Dan? Es tuyo, al fin y al cabo. ¿Qué significa todo esto? En Lost Valley pagan $3,000 por su cabeza. Por lo que veo, debe haber hecho una muy gorda. ¿Es así, Dan? Si tú lo dices. Lo siento, pero yo no puedo ayudarle. No se preocupe. Estoy acostumbrado a resolver estos asuntos. Yo solo. Has sido muy imprudente. Debes matar a este caballo y enterrarlo. También está el otro ahí dentro. Podemos marcharnos enseguida, si quieres. Antes pasemos por mi hotel. Tengo un bonito regalo para ti. Unas pulseras. Tenías que haber comido algo. El viaje que te espera es muy largo. Has podido engañar al sheriff, pero conmigo no es tan fácil. Ese cartel con la recompensa es falso. No, lo he comprobado personalmente. Llevo demasiado tiempo fuera de Lost Valley para que de repente se acuerden de mí. Se ve que tienen buena memoria. Tú buscas algo más. ¿Qué otra cosa podría buscar? Eso lo sabes tú. Lo único que me interesa son los $3,000 que me van a dar por ti. Nada más. Si me dejas escapar, te doy el doble. $6,000. ¿De dónde los vas a sacar? Quítame las esposas y te los doy. Seguro que es un farol, pero quiero ponerte a prueba. ¿Y ahora qué me dices? Digo que ya no te necesito. Puedes irte. ¿Por las buenas no quieres nada más? Me considero bien pagado. Hay algo que no entiendo. ¿Ya no quieres llevarme a Lost Valley? Hemos llegado a un acuerdo. Entonces, adiós, Sullivan. Me voy, pero esta vez no me seguirás como una sombra. Cuando despiertes, estaré lejos. ¡Quieto, Barker! ¡Vivo!
quieto. Ya lo espabilaste bastante. Seguro que ahora va a hablar porque ya volvió de los sueños. Seguro que lo hace. ¿Verdad? ¿Qué, amigo? Esa no es la manera de tener atado a un hombre. Es un asesino. Ha matado a Manuel. Debes entregármelo, Corrales. Si mató a uno de los tuyos, será juzgado. ¿Uno de los míos, dice? Manuelito era Manuelito, mi querido sheriff. Era mi hermano de leche, mi brazo derecho, un hombre que valía oro. No tiene importancia. No puedes torturarle de esa forma. Le detendré y será juzgado. No, sheriff. Tú les dejas aquí hasta que yo lo diga. ¿Sabes leer, verdad? Pues mira, Wells Fargo, este pedazo de lata me da carta blanca. Con esto estoy con la ley. Siempre con la ley. Si yo te hiciera un agujero en la frente, la razón estaría de mi parte. Este perro ha matado a uno de las Wells. Nosotros nos encargaremos de él. No hace falta ningún juicio. Así que vas a volver a sentarte en tu oficina, que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Entendido? Eres un perro. Sí, un perro, pero legal. ¡Vete! Bien, gringo. Ya has oído. Le pisaste un pie a la Wells y esto puede costarte el pellejo. Pero tu amigo Corrales, en el fondo, es buena persona. Y podías cerrar los ojos si hicieras algo por la Wells. ¿Por qué no le dices dónde se encuentra tu famoso hermano Glenn Kovac? Me han dicho que tú lo sabes. No. ¿A quién tengo que creer? ¿A ti o a Donovan? El abogado recuperó el dinero que tú le robaste. Y fue muy generoso conmigo. Me dio una información que vale mucho dinero. Yo no sabía que tú y Glenn erais parientes tan cercanos. ¡Habla! ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé nada de Glenn desde hace más de 3 años. Por lo menos sabrás dónde podemos encontrarlo. Lo buscaremos juntos. No. No pienso decirte nada. Eso lo veremos. Pobre chamaco. Se me ha secado la garganta de verle sufrir tanto. Vamos a tomar un trago. Ahorita volvemos. Tú te quedas aquí de guardia. Atado de esa forma, ¿dónde quieres que vaya? He dicho que te quedas y basta. ¡Vamos! Como quieras. Maldito. Por tu culpa me tengo que quedar aquí. Si estuvieras atado en su lugar, no lo encontrarías tan divertido. Pero yo no estoy atado. Tranquilo, vengo como amigo. Fuera de aquí. ¿Un cigarro? Otro paso más y te dejo seco. Deja ese revólver. Un momento. Deja esa botella. Son $4. ¿Quién te habló de precio, hombre? Tú deja el tequila y no te preocupes. Pagará quien tenga que pagar. Yo invito. Muy amable, pero no es necesario. Muchas gracias. Nos invitó el dueño, el señor Donovan. ¿A qué esperas? Ándele, sírvele al amigo lo que quiera. Whisky. Pero no habrás venido aquí solamente para invitarnos. ¿Qué quieres? Sé que has perdido a uno de tus hombres. Es cierto. ¡A Manuelito! ¡Pobrecito! Entonces necesitarás a otra persona para llevar a Barker a los Mali. Estoy dispuesto a ir contigo. No te comprendo, muchacho. ¿Por qué tengo que llevar a Barker a los Mali? Una persona enseñó al sheriff un pasquín de recompensa por Barker. Dan $3,000 por él. ¿Quién es esa persona? Un forastero. En cuanto se entere de que le has birlado la recompensa, te complicará la vida. Yo puedo serte útil. Con la mano en esas condiciones, no, amigo. Los asuntos míos los resuelvo yo solito. Aquí no tenemos nada que hacer. ¡Vámonos! Sirve una copa al amigo, se lo merece.
pedazo de animal. ¿Cómo te has dejado engañar? ¡Desatarlo! ¡Quiero despellejarlo vivo! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Vagos! ¡Idiotas! ¡Sois unos desgraciados! ¡Dejadme solo con él! ¡Vamos! Tenemos que encontrarle. Vamos a parar en esta casa. ¡Seguro que no está lejos! Primero yo. Podía estar envenenado. Ah, bonita disculpa. ¿Qué es esto? Hay que tener respeto con el jefe. Aquí mando yo, ¿saben? ¿Me entendieron? Vamos a ver. Uno para ti. Otro para ti. Y tres para mí. Eres un ambicioso, pero estás comiendo todo. Que mando su nombre. Por favor, está un poco de vino. ¡Qué bueno! ¡Se parece a la abuela de Caperucita Roja! ¡Si te ve el lobo, te va a comer, compadre! Quiere desplumar a la palomita, vamos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Mira los caballos! Hacerle daño. ¡Le han matado! ¡Cálmese! ¡Han matado a mi padre! ¡Cálmese! ¡Han matado a mi padre! ¡Le he dicho que no pasará nada! ¡Cállese! Así está bien. Tranquilícese. Thank you.
¿Conoce al hombre que le mató? Sí. Creo que sí. ¿Y usted qué va a hacer ahora? En un lugar como este no puede vivir una mujer sola. ¿No puede desatarle por lo menos unos minutos? No. No ha querido comer nada. Debe tener fiebre. No se preocupe. Tiene el pellejo muy duro. Saldrá de esta. No parece mala persona. No he dicho que lo sea. Hay un médico a pocas millas de aquí. ¿Por qué no va a buscarlo? ¿Qué más quisiera? En cuanto vuelvo la espalda, recupera las fuerzas y monta a caballo. No, no, no. Mejor será dejarlo. Hablemos de usted. No hay mucho que decir. ¿Es irlandesa? Lo era mi madre. Me recuerda a una persona a la que quería mucho. ¿Murió? La mataron. Dentro de unos días nos iremos. ¿Podría venir con nosotros a Los Valley? No conozco a nadie en Los Valley. ¿Tendrá parientes en alguna parte? No tiene importancia. Si me necesita, cuente conmigo. Gracias. Ya casi he terminado. Eres buena enfermera. ¿Qué te pasa? ¿Me tienes miedo? ¿Qué te ha dicho Sullivan? Nada. Nada importante. ¿Te ha dicho quién me hizo esta herida? El mismo hombre que mató a tu padre. No te muevas. Ese mexicano tendrá que pagar por todo lo que ha hecho. Susan, tienes que ayudarme. Ayúdame a vengar a tu padre. No puedo hacer nada, Dan. Prometí al señor Sullivan que jamás... Los dos son de la misma calaña. Dos cazadores de recompensas, dos sinvergüenzas. No lo entiendes, Susan. A ellos solo les interesa el dinero. Yo soy la presa que ellos se disputan como buitres. ¿Necesita ayuda? No, gracias. Susan. Susan. No se vuelva a acercar a él si yo no estoy presente. Está bien. No lo aprobaría. No importa. No. ¿Por qué lo haces? Te doy pena, ¿verdad? No, nada de eso.
Gracias, Susan. Acércate. Más. ¿Por qué? Tu salud ha mejorado demasiado. Se está volviendo preocupante. Ya basta, Dan. La broma ha durado demasiado. Enhorabuena. Vaya, el viejo truco de la manta, te creí más listo. Sí, tienes razón. Me avergonzaré de ello el resto de mis días. Ahora estás en condiciones de andar. Vamos, muévete. Tú te quedas aquí, Jeff. Nos iremos Susan y yo solos. ¿Estás sordo? ¿Qué te propones hacer con ese revólver? Meterte una bala entre los ojos si intentas echar mano del tuyo. Susan no tiene la culpa. Lo descargué yo mientras dormía. Sullivan. ¿Le conoces? Claro, es un colega. Trabaja en la Wells conmigo. Entonces, ¿por qué le lleva a los Valley? Eso me pregunto. ¿Por qué? Tal vez Kovac esté en los Valley. No, amigo. Ese Sullivan es un viejo zorro. Sabe demasiado. Pero esta vez ganaremos nosotros, maldito. ¡Sullivan! ¡Entréganos al prisionero y te dejamos en paz! ¡Hijo de la matraca! ¡Este me la pagas! Yo te lo sacaré de ahí. Pero tienes que quitarme esto. Bueno, ¿qué decides?
Estoy listo, Sullivan. No, Dan, no vayas, te matarán. No te preocupes. Corrales es igual que él. Me quieren vivo. Dile que voy. ¡Corrales! ¿Pues qué quieres? Ok, ya has ganado. Te mando el prisionero. Es tuyo. No te andes con bromas, Sullivan, si no quieres tener dos ombligos. Ve a buscarlo. ¡Anda! Vamos, deprisa. O esperas que te lleve en coche. Suelta el revólver. Ha llegado tu hora, Corrales. Bueno, amigo, ¿no has comprendido que era una broma? No te vas a enfadar por tampoco. Yo también te podía haber matado. ¿Sabes por qué no lo he hecho? Porque te quiero, demonio. Te voy a devolver el favor. No te mataré. Eso está bien. Es algo que te honra, gringo. No. Quería decir que no vas a morir tan fácilmente. No. Tendrás que perdonarme, amigo, pero yo he de arreglármelas como puedo. Desgraciadamente no tengo alambre de púas. Ya está bien. He dicho que basta. Levantaré. Hazlo tú, si tanto te interesa. Quietos. ¿Qué sucede? Creo que ha muerto. Entonces tírale al barranco y que descanse en paz. ¿Con tu padre? ¿Con qué muerto, eh? Tiene 7 vidas. Es que la virgencita me protege. ¿La virgen o el diablo? No diga esas cosas, señor. Trae mala suerte. Y ahorita, por favor, bájeme de aquí, que me muero de verdad, me muero. Tenga piedad. Acércate a aquel árbol. Sí, señor. Es un placer viajar con caballeros como ustedes. Deprisa. Siéntate. Me has hecho beber medio río. Ahorita seremos amigos, ¿no? No lo seremos nunca. ¿Dónde tienes mi dinero? No lo tengo. Lo tiene el abogado, era suyo. ¿Y tú qué sabes? Payaso. Déjale en paz. No conseguirás sacarle ni una palabra. Debe tener mi dinero escondido en alguna parte. Te he dicho que le dejes. Ah, aquí está. Debe tener también lo demás. ¡Déjale ya, hombre! Hey!
Dámelo. No. Dan, vámonos. De Dan y de su hermano. Es el que te interesa, ¿verdad? No sé de qué estás hablando. Además, yo no quiero nada contigo. Gringo, te estás desangrando. Tú me necesitas a mí, no yo a ti. Queda muy lejos todavía. Al otro lado de esas montañas. Si te dejara en Silvertown, sería mucho más seguro para ti. No. Quiero ir contigo. Mike Davis, recién muerto. ¿Continúas decidida a seguirme? Sí, donde tú vayas. ¿Que has conseguido reunir? Sí, Corrales. ¿Son buenos? Pues lo son. Vamos a verlos de cerca. Paco el Soldado, Epifanio Ramírez, Cachitas de Plata, Magdaleno dos Santos, Alejandro Pérez, el Tartaja, Lorenzo González, y tuerto pelado. ¡Mierda! ¡Todo mierda, García! No, ¿qué dices, Corrales? Es gente que vale, que sabe batirse. Ya lo verás cuando llegue el momento. Son ladrones de gallinas. Jamás atraparán a Coba. Un momento. Tú has pedido auxilio y tu compadre García te da lo que tiene. No puedes exigir tanto. Está bueno. Pero antes voy a decir unas palabras a estos robagallinas. Pancho Corrales no perdona a nadie. Y al que meta la pata, ¡lo mato! ¿De acuerdo? De acuerdo, Pancho. ¿Habéis oído? Ese no se anda con bromas. Lo que promete lo cumple. ¿A dónde vas, compadre? Ya sabes lo que te dije. No quiero nada contigo, y menos aún con tus hombres. Pero, gringo, tú solo y con el brazo en esas condiciones... No te preocupes. Encontraré lo que busco. ¿Y por qué no lo buscamos juntos? ¿Buscar juntos? ¿A quién? A Glenn Coba. No. A mí solo me interesa Dan Barker y los $3,000 de la recompensa. Este cartel es falso. García estuvo en Los Valley y no hay ninguna recompensa por Dan. ¡Es falso! Rómpelo. Yo sigo a Dan Barker. Que te diviertas. ¿Sabes lo que te digo? Que eres un ingrato. ¿Pronto olvidaste lo que yo he hecho por ti? ¿Quién te sacó la bala del brazo? ¿Eh? ¡Contesta! Si te has arrepentido, puedes volver a meterla. Pero en la espalda. Mientras me alejo. Adiós, Corrales.
Pasa ahora, Corrales. Ya lo ves, se va. Pues deténlo. No, compadre. Es mejor emplear sus mismas armas. Déjale que se marchen. ¿Ya no te acuerdas de mí, Manuel? ¡Ese señorito! ¿Qué le pasa a tu marido, Rosita? Nada, señor Dan. Es que no esperaba verle. Esta es Susan, mi mujer. Bienvenida, señorita. Gracias. ¿Qué sabéis de mi hermano? Nada, señor. Vino por aquí alguna vez, pero hace ya tiempo. Iba siempre de paso. Pero ahora ya no sabemos nada de él, ¿verdad, Rosita? Sí, así es, señor. ¿Han venido a buscarle alguna vez? Claro. Un día intentaron incendiar el rancho, pero se olvidaron de nosotros y nos dejaron en paz. Nos quedaremos unos días. Como guste, señor. ¿Qué sucede, Manuel? Tú y Rosita no parecéis alegraros mucho de vernos. Claro que nos alegramos. Tu cara no me es desconocida, joven. La tuya tampoco. La he visto en un montón de carteles. Susan, el representante más famoso de la familia. Mi hermanastro Glenn Kovac. Te felicito, Dan. Es muy guapa. Guarda los caballos, Manuel. Enseguida. Y tú, Rosita, prepara una buena comida. Sí, señor. Hay que festejar el acontecimiento. El sheriff de Silvertown vino con otros hombres a nuestro campamento. Nos cogieron por sorpresa y perdimos a muchos hombres. Me he tomado unas vacaciones, pero no creas que estoy perdiendo el tiempo. Me estoy organizando para el ataque definitivo. ¿Cuento contigo, hermanito? Tu hermanito se ha hecho mayor, Glenn. Y tiene sus planes. Ya. Querrás ir hacia el sur y empezar una nueva vida. Al lado de Susan, naturalmente. Bien, todo eso es muy bonito. ¿Y cómo piensas arreglarte? Quiero pasar la frontera. No te hagas ilusiones, Dan. Cuando a uno le marcan una recompensa por su cabeza, ya no se puede detener. Tiene que luchar siempre. Nosotros somos diferentes. A mí me repugna matar. A ti no. A ti te divierte apretar el gatillo. Cuidado, Dan. Susan podría formarse mala opinión de mí. No sería justo. Y ya que has dicho eso, quiero recordarte que el primer hombre que maté fue al viejo Garrett. Ese maldito usurero que pretendía quedarse con este rancho que te dejó tu padre. Y no olvides esto, Dan. Si he empezado a matar, ha sido por ti. Dan. Dice que podríamos ir hacia el sur. ¿Por qué no lo intentamos? Soy Jeff Sullivan, de la Wells Fargo. Un buitre con una ala partida. Perdona, es la costumbre. Aquí llamamos así a los que llevan esa estrella. ¿Qué quieres de mí? Sé que has estado con tus hombres en el rancho de Glenn Kovac. Sí, hemos estado. Pero Kovac tiene la maldita costumbre de no dejarse atrapar. ¿Sabes por casualidad dónde está ahora? Lo sabré. Alguien está trabajando para mí. ¿Un informador? No precisamente. Un prisionero. El hermano de Kovac, al que yo estaba custodiando. ¿Se te ha escapado? No, no te preocupes. Dame cuatro hombres que conozcan la zona. Yo soy un perro que cuando huele un pañuelo le echa el guante a su dueño. Siempre que al dueño del pañuelo no se le ocurra cruzar el río. Aunque lo cruce. Dijiste que te llamabas Sullivan. ¿Acaso eres ese Jeff Sullivan que era sheriff en Prescott? Sí.
Me gustaría que me enterrasen aquí, como a mi padre, delante de estas montañas. ¿Te gusta esta tierra? Mucho. Dan, estaba pensando que cuando tu hermano se haya ido, ya no habrá ningún peligro. Y nosotros podremos establecernos aquí. Sí, puede ser. ¡Alto! ¡Por allí! Dawson y los demás estarán mañana en Piedras Blancas. Está bien. Dejad los caballos en el granero. Saldremos mañana al amanecer. De acuerdo. ¿Quiénes son esos? Dos de mis hombres. Ya te dije que me estoy organizando. Saldremos hacia Los Bali mañana al amanecer. ¿Los Bali? Sí. Un tal Sullivan ha dicho que en Los Bali ofrecen una recompensa por mi cabeza. ¿Jeff Sullivan? ¿Le conoces? Buenas noches, Dan. Será mejor continuar a pie. ¡A tierra! ¡Esconded los caballos! Dame ese rifle. ¿Por qué piensas que le conozco, Dan? No lo sé. Es una sensación que tuve ayer cuando hablamos de él. No le he visto la cara. Pero sé quién es Jeff Sullivan. Era el sheriff de Prescott en Oklahoma. Dejó su puesto por darme caza. ¿Qué habías hecho? Dicen que no fui amable con su mujer. La maté. Ella no quiso ni verme. Y la maté. Entonces, ¿te has decidido, Dan? Hay un montón de dinero en ese banco. Seguro que no quieres una parte. Seguro. ¿Y no sientes nostalgia por los viejos tiempos? Ninguna. Bastaba con un caballo, Manuel. Me equivoqué. Has redimido a mi hermano, Susan. Si ha sido para bien o para mal, no lo sé. A fin de cuentas, es asunto vuestro. ¡Dan! ¡No vayas! ¡Volta! ¡Deprisa! No podía esperar más. Ya estaba a caballo. Es mejor que hayas fallado. Kovac es mío. Ella debe saber hacia dónde han ido. No nos lo dirá. ¿Verdad, Susan? Esta vez Dan no está solo. Yo no tengo nada contra Dan. Quiero que lo sepas. Vamos.
Lawson. Hola. Tenemos que largarnos deprisa. ¿Qué pasa? Es la primera vez que descubren un refugio mío. ¡Vamos! Glenn, yo me vuelvo allí. No te preocupes por Susan. Nunca han molestado a las mujeres. A ti te molestarían bastante poniéndote una soga al cuello. Es mi hermano. Lo sé. Es Dan Barker. Le recuerdo perfectamente. No tienes obligación de venir con nosotros. Haz lo que te parezca. ¡Adelante! ¡A los Bali! ¡Por fin te encontré! ¡Soy Jeff Sullivan! ¡Otra vez ganaste! ¡Pero este hombre me pertenece!
Puedes llevártelo. Atarlo al caballo y bien fuerte, porque vale $3,000. Bueno, ¿y ese? Todavía está vivo. Ah, no hay ningún problema, porque lo van a ahorcar. No van a ahorcar a nadie. Ah, no, señor. Corrales es un pobre hombre que no puede regalar nada. Además, ese vale por lo menos $3,000, tú lo sabes. No es verdad. Vete. ¿Cómo? ¿Y el agua que me hizo tragar? Ese dinero me pertenece, señor. ¡Vete! Tranquilo, hombre. No quiero problemas contigo. Nosotros dos siempre seremos amigos, gringo. Susan, que no tenía nada contra él.